Hello girls, how are you today? Hello, this is Let's Talk Upami. Well, esto es el tema que vamos a tratar en la clase de hoy. Do you like cooking? Nadia, do you like cooking? Oh, yes. Yes, I do. I like cooking a lot. Very good. Excellent. I like cooking too. Bueno, justamente esta pregunta tiene que ver con el nuevo tema que vamos a empezar a ver, que se trata de cocina, de cocinar. Bueno, algunas de las cosas que vamos a tener que aprender a decir son los ingredientes de una receta. The ingredients. Acá tenemos algunos ingredientes que pueden aparecer y les vamos a pedir a ustedes que piensen cuál puede ser cada uno de ellos. Van a pausar el video un ratito y para ver si se acuerdan cómo se dice cada uno. Los ingredientes que tenemos aquí son cornstarch, self-rising flour, sugar, butter, eggs, lemon rind, and milk. Great, girls. Let's see if your answers were correct, right? Vamos a ver si sus respuestas o sus inferencias estaban bien. Entonces, manteca, butter. Huevos, eggs. Ralladura de limón, lemon rind. Leche, milk. Maicena o almidón de maíz, cornstarch. Harina leudante, self-rising flour. Y azúcar, sugar. Después nos cuentan cómo les fue. Okay, and what can we cook with these ingredients? ¿Qué les parece que podemos cocinar con estos ingredientes que tenemos aquí? Para aquellas que no estuvieron en la clase, esta fue una de las preguntas que estuvimos trabajando y surgieron varias ideas. Nos gustaría con Mary también que compartan las opciones que se les ocurren que podrían preparar con estos ingredientes. Okay. Now we are going to see some cooking verbs. Vamos a ver algunos verbos, algunas acciones que nos ayudan a hablar de lo que tenemos que hacer en una receta. En este caso tenemos los verbos add, mix, roll out, cut, put, and bake. Ahora Nadia les va a explicar qué es lo que tienen que hacer. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es unir los verbos con la imagen correspondiente de acuerdo a las acciones que vemos que estamos realizando en las imágenes. Del mismo modo que en la actividad anterior, pueden pausar ahora el video y tomarse unos minutitos para elegir qué dibujito iría con cada una de las acciones que están presentes al momento de cocinar. Good luck. Aquí lo que podemos ver son las respuestas. Vamos a ver si cada una acertó. Add A. 1 A. 2 mix E. Letter E. 3 roll out B. 4 cut C. 5 put, F, and 6, bake, D. Las repasamos un poquito en castellano. Add sirve para decir cualquier cosa que agregamos a una preparación. Mix, para mezclar o también
En este caso lo podemos usar para batir. Three roll out es para cuando estiramos una masa. Cut sirve, por ejemplo, para cuando cortamos formas de galletitas, pero también puede ser para cualquier otro tipo de ingrediente que necesitemos cortar. Put, cuando podemos, por ejemplo, poner las galletitas sobre una fuente o cuando tenemos que cocinar algo y lo tenemos que poner en una olla, en cualquier bandeja de horno. Y por último, bake, para hornear cualquier tipo de comida que se cocine en el horno. Well, girl, that's all for today. This is all we saw yesterday during our lesson. So, thank you all and see you soon. Bueno, recuerden que pueden consultar cualquier duda que tengan en el horario en el que está abierto nuestro WhatsApp. Y bueno, esperamos que se diviertan con los videos y con las actividades del cuadernillo. Bye, bye. Bye.